podemos ver ahí a un Thanos, algo faltado de gemas. Faltan las gemas, ¿no? Para que crezca 2 metros más. Noches, damas y caballeros, caballeros juguetones. ¿Entendieron ese chiste? Porque estamos en una convención de juguetes y lo sé, soy muy gracioso. El día de hoy nos encontramos en la Unboxing Toy Convention. Lo sé, mi inglés es muy bueno, no me lo tienen que decir. Primero debería de aprender a hablar español, lo sé. Unboxing Toy. Aquí abajo te va a aparecer, léelo. ¿Ya lo leíste? ¿Verdad que no es tan fácil? La Unboxing Toy Convention, lo que leyeron, se trata básicamente de juguetes de colección, puros juguetes de colección, y en especial yo prefiero más esta que la Expo WIT, porque me encantan los superhéroes y la mitad de estas cosas son de superhéroes. Así que bueno, vamos a ir a empezar viendo y ver las fabulosidades que vamos a encontrar. Ya estarás viendo unas atrás, eso no es nada. El stand de Star Wars está bien vergas. De Solo, una película no muy famosa. Aquí están jugando un juego de Star Wars. Pongan en los comentarios de qué es, porque no tengo ni puta idea. No soy muy fan de Star Wars. Uy, Rey contra Rey. Esa pelea estuvo bien verga. Lo bueno que no me gusta, ¿verdad? Oh, ahí podemos ver aquí del auto increíble. Ahí está el papá de Star-Lord, David Hasselhoff. Claro que sí. ¿Unos se cayeron? Es que estuvo fuerte la batalla, es lo que ustedes no saben. Sammy, ahí está tu zona, uno de los Funkos de las escenas que no salieron en la película. Ese estúpido Hulk que no le dio miedo. ¡Wow! La guitarra de Coco. No mames, me la voy a comprar. ¿Aceptarán boletos del metro? Llegamos como al stand japonés. Está Goku, Kokun y los Caballeros del Zodiaco. Sailor Moon, solo los he escuchado, no es que yo sepa. Aquí podemos ver a los Avengers Samurais. Spider-Man se ve bien vergas como siempre. Deadpool se ve cagado. Y los demás no se ven tan chidos. No soy fan de esa versión de los Avengers. Vean ese Iron Man, así o más detalles. Estos parecen como Hot Toys chiquitos. El imponente Thanos. Ahí podemos ver algunos precios, los cuales pues ignoraremos, ¿no? Como siempre. Ya casi vuelve a salir el maldito de Broly. ¿Cocoon? Ahora, hace rato me escucharon decir Hot Toys. Para quienes no sepan, Hot Toys es una marca de juguetes que hace los juguetes a escala, pero con un gran detalle. Y me encanta esa marca. No los colecciono todavía por falta de... Ya saben, ¿no? Lo de siempre. Cuestan dinero. Ay, por Dios, dinero. ¿No se les ocurrió que costara, no sé, unas papas o algo así? Aquí están. Vean esos Iron Man, qué detalle. Oh, Dios. Están hechos a una escala de 1 a 6. Y llegamos con la Hulkbuster, la buena. Creo que esta está en aproximadamente unos 30 mil pesos. No estoy muy seguro. El precio va a estar abajo. Ay, vean ese set. Este es como el quinto stand de Iron Man. Tiene un chingo de armaduras. Tiene más armaduras que yo de oportunidades en el amor. Ahí nos igualamos, ¿no? En el número de armaduras y mis videos de un mal día. No estamos tan mal. Ya llegamos a unos juguetes antiguos, los que se podrían decir que valen más que tu casa. Aquí como que algo no cuadra. No sé por qué Hot Wheels sacó un dinosaurio. El empaque está al revés y mal impreso. Hot Wheels. Como que algo no cuadra ahí. Aquí podemos ver la reunión de el valor de una casa, el valor de otra casa y el valor de otra casa. Todo eso podría ser una mansión en Beverly Hills, Ya les dije, mi inglés no está muy bien. Soy el único al que esos Transformers les da ternurita. Es como, yo quiero uno, pero lo quiero agarrar así. Es un Transformers y me dio ternura, qué pedo. Antes así eran los álbumes. Qué panini, ni qué nada. Esos eran buenos álbumes, los que realmente valían la pena. Bueno, entre comillas, porque yo no lo hubiera comprado. Ese hueso de dinosaurio es real, efectivamente. Tuvieron que viajar en el tiempo, no es muy barato eso. Y va a tardar en hacer. Ahorita tienen todo el escenario en ambiente para que vaya eclosionando, ¿no? Esa cabeza también es real. Antes los cavernícolas le quitaban
la cabeza a sus presas y las colgaban. Por eso de ahí viene esta gente que caza animales y cuelga las cabezas. Este fue la primera vez que se hizo eso. Lo chistoso de los hot toys que se muestran aquí es que todos son de Iron Man, de alguna película de Iron Man. Yo quiero ver un Capitán América, un Thor. Ya estamos dentro de Wakanda. Siente el ambiente salvaje. La zona de cartas. Venom con Ghost Rider. ¿Habían visto algo más épico? Según yo, no. Uf, ahí hay infancia. Si alguna vez quisiste una rata, ahí hay una de plástico a 800 pesos. Te las encuentras en el metro y son gratis. No mames, una carta de Ghost Ring. No sabía que estaban esas. No mames, me acabo de encontrar a Bird. Wow, es lo más cerca que he estado de Luisito Comunica, ¿no? Ya toqué algo que él tocó. El Hot Wheels de Minecraft. ¿Habían visto tanta creatividad en un carro? Yo no, me lo voy a llevar. Ya les iba a decir, no mames, vean ese Thanos. Pero es Lex Luthor. Ah, los dos están calvos, es fácil confundirse. Nunca me voy a comprar este. No voy a hacer que me mate, que salga de su empaque. Dicen que con una patada, pero no es tan fácil. ¿Neta hay pop del trono? ¿Hay un pop del puro trono? Es como si hubiera un pop de la silla de Thanos. Ahora sí, aquí hay más Hot Toys. El de Spider-Man, el de Ant-Man. Ese es el Ant-Man de Civil War. Oh, el Daredevil. 6,800. Regalado. No quiero ver ese Venom en la película. Me perturbaría de por vida. Aquí están jugando ajedrez. Yo no sé. Por eso me quedé en el poli, ¿no? Por mi superinteligencia. Yoyos. Todavía existen los yoyos. Aquí encontramos acá atrás más de las cosas que le gustan a Sammy. Le hubiera encantado venir, ¿no? A mí me gusta esa Hello Kitty ruda, super ruda. My Little Pony, todos vimos un video sobre eso. Yo respeto todos los gustos. Voy a ver la temporada completa y no se va a tratar de lo que creo. Sammy, ¿por qué no viniste? Hay más cosas de las que te gustan. Uy, ese menos, ese ni de una patada se va a morir. Estamos en el stand de Panini. Últimamente ha sido una empresa muy vergas. Yo solo veo cuadernos pues, para colorear y álbumes bien vergas. Claro, pues por eso lo son. Si ¿Sí saben ese carro cuál es? No, es Bumblebee, güey. Es Bumblebee, pero el de antes. Por si quieres saber qué se siente ser un juguete, pues yo todos los días soy un juguete sexual, pero sí que no necesito ponerme ahí. No, madre, aquí nada más Cool Obsidian estuvo en la batalla de Nueva York. Estos dos güeyes ni han salido en el universo y estos no estuvieron aquí. ¿Qué falla, qué falla? Me siento, iba a comprar todos los juguetes, pero ya no. Che, lo iba a hacer. Aquí podemos ver un buen de Funko Pop. No los vamos a ver bien porque ya tenemos un video de eso. Pero no, ma, primo, se extraña o se te extraña en estos eventos. Pero el vato no tiene dinero. Son de esos que salieron una vez en el precio de la historia. Y Rick dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero eso en mi negocio. Qué raro, ¿no? Que Rick diga eso. Un stand de puro cars. Está cagado, ¿no? Que haya un stand de puros cars. ¿A poco sí son muy populares? Según yo, la 2 estuvo mala y la 3, pasable. Ese tampoco lo voy a comprar. Porque qué tal si se me ocurre en mi pendeja mente, en mi mente, oye, ¿tienes sed? Y le doy agua y la raza humana se acaba. Por si quieres jugar con Donald Trump, ahí que para que hagas un muro entre tus Legos y tus Funko. Encontré la joya que venía buscando, pero no te lo regalan, cuesta dinero, que es lo malo. Y 4,000 pesos el guante. Uy, ¿sabes qué, hermano? Regreso en unos años, tal vez 10 o 15. Trayéndose la merca que se supone es de la Comic Con, pero aquí se le atraen ilegalmente. Disque Comic Con, aquí también la venden. ¿Quieren ver algo de magia? No es cualquier magia, Ni Doctor Strange puede hacer eso. Según yo, nada más había un Godzilla y ya salió que hasta el Godzilla Transformers, el robot, los hijos de Godzilla, la novia de Godzilla, ya salió hasta el Godzilla Vengador próximamente en Avengers 4. La Godzilla Tortuga, no, no es cierto, ese creo que tiene otro nombre, no me acuerdo cuál, pero si hay un putero de Godzillas.
Dios santo, uy. ¿Qué hago en estos casos? Necesito ir al baño, a hacerte el baño. Sí, no tardo, ¿eh? Wakanda Forever. Nunca es tarde para hacer Black Panther, ¿verdad? Le falta una parte al hombre de ahí. No diré qué parte, solo le falta. No más, ese también salió en el precio de la historia. El que es un hombre elástico de antes, muy chido. También el precio de la historia. Ese Rick, que yo me acuerdo, sí lo compró. Muy raro en él, pero lo compró, creo. Y aquí, el juguete del hombre invisible. No cualquiera puede presumir de tenerlo. Más artículos de contrabando. Así sería Groot de tamaño real. Y oh, es una cosita hermosa. ¿Cuál creen que está más chido? ¿El Funko o el real? Mandando a hacer sus guantes con los enanos. Y aquí hay, y los venden por mayoreo, ¿eh? Let's go. Le puedes dar un grandioso, increíble, estupendo, fabuloso, magnífico like. Nos despedimos con Wakanda en la parte de atrás y un Black Panther con el simbionte de Venom. Está cabrón eso, ya es otro pedo bien cabrón. Colecciona juguetes y juega con ellos. Que nunca han visto Toy Story, no tienen remordimiento de conciencia. Y nos vemos. En la despedida me quiso acompañar mi novia, Scarlett Johansson. Claro, ahí quédate mi amor, ahorita vamos al cuarto. Y nos vemos. Este fue un video que me gustó mucho hacerlo. Ah, sí, y si preguntan con qué me voy, bueno, tengo la revista que me dieron en la entrada y no se me ha perdido, así que vamos de gane. Ay, se me salió una lágrima. Es que me entró sal. Sexo, alcohol, música, party. Nada en exceso. Bye.